Buenas noches, les saludamos con gusto mi compañera Georgina Gagiola y Raúl Sánchez Carrillo. Y en este ir y venir de las informaciones, tenemos noticias malas, buenas y regulares. Una que nos parece preocupante fue la que dijo el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, en el sentido de que. Si sigue la baja del crecimiento económico como ha sucedido hasta hoy en el actual gobierno, está en peligro la cuarta transformación. ¿Qué es la cuarta transformación, Robo? Bueno, la cuarta transformación es fundamentalmente todo un programa de gobierno que a partir de que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso desde antes se empiezan a dar una serie de indicadores para tener una transformación. ¿Qué quiere decir transformar? Cambiar y desde luego con ello tener una serie de medidas a mediano y largo plazo que hagan de la 4T, como se llama, una realidad irreversible, porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará todo lo que pueda para que si no llegaran a conservarse en el poder morena, quienes lleguen no se les sea fácil regresar todo lo que se ha avanzado. Aunque con esa cuarta transformación, a mucha gente le quedó claro, Raúl, que el señor presidente ha querido encontrar una similitud de su gobierno con las de... Don Benito Juárez, Lázaro, Lázaro Cárdenas y Gustavo Amadeo. Por eso sería su nombre puesto en la cuarta transformación. Tengo entendido que esa fue la idea inicial. Así es. Y se ha mantenido así con lo de cuarta transformación, porque como que ya era excesivo, Jorgina, estar mencionando o estar comparándose con los nombres de próceres como los que decía hace rato. Así es, actualmente vemos que las circunstancias globales cambian y que el sistema económico también debe de cambiar. Y tener siempre muy claro que en México la relación entre los empresarios y el gobierno es la más importante, pues es el 80% de la fuerza económica de nuestro país y debemos generar confianza para que inviertan en, en México y podamos desarrollarnos como queremos salir adelante en la cuarta transformación. Ahora bien, el sentido principal... De esa cuarta transformación, como lo ha dicho el jefe de, de, del Ejecutivo, es combatir la corrupción. Ese es el meollo de su gobierno. Lo ha dicho decenas o cientos de veces, combatir y combatir la corrupción. Y claro, si es combatida la corrupción, también es combatida la impunidad y la impunidad como también lo hemos visto, se extiende por toda la República. ¿Cuántos y cuántos autores de delitos son puestos en libertad y al día siguiente se les reaprende? ¿Cuántos y cuántos son culpables o son señalados como culpables de ilícitos y después se les deja en libertad? Ahí está también el meollo de esto de la impunidad. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué ese ir y venir en la justicia? Fundamentalmente hay una razón. Un ministerio público, cuando le llevan a un detenido, o como se le llama, presunto, el ministerio público debe investigar, reunir las pruebas. Una buena consignación se traduce a un buen auto de formal prisión o vinculación a proceso. ¿Qué sucede? Que cuando una averiguación va débil, el juez no tiene elementos para detener al presunto y lo deja ir. Y si hay algo que ofenda a la sociedad, lo sabe desde el primer mexicano que manda en este país hasta el último, es la impunidad. Pero ya esto de mandar de parte de los agentes del Ministerio Público a los jueces o a los magistrados consignaciones equivocadas, ya parece que es una costumbre, porque de un día a otro cambian las cosas. Lo vimos con este señor que tratan de reflejarlo como uno de los principales delincuentes de Tepito. De lo apodan en lunares. Lo dejaron una vez en libertad. Otra vez en libertad. Otra vez en libertad. Y a la cuarta, después de que era un inocente, lo declaran responsable de un homicidio. Y ahora ya está consignado por un homicidio. Y quién sabe si le echen 10, 20, 30 o 40 años. No lo sabemos. Porque ese juego que se traen los jueces y los magistrados y los agentes del Ministerio Público ya desespera. ¿eh? Y ese es como tú dices, es el meollo del asunto. Lo que se necesita en México es tener confianza. Y para generar confianza, ¿qué queremos los ciudadanos y los empresarios? Pues queremos certidumbre, certidumbre en que no va a haber impunidad, en que puedes salir a la calle con seguridad, en que tus inversiones las van a aprovechar y que las reglas no van a cambiar. Ahora bien... ¿Qué se requiere para que el equipo del gobierno, el gabinete presidencial, realmente tenga la consistencia que reclama toda la ciudadanía? Porque digámoslo con todas sus palabras, este equipo, este gabinete de este sexenio, no ha dado, no ha dado muestras de todo lo que se esperaba de ellos, no ha demostrado ni que tenga los conocimientos, ni que tenga la fortaleza para aplicarlos. Y además, otra cosa que sucede con el caso del secretario Jiménez Espriu en Comunicaciones y Transportes, es una cosa que mucha gente, y en columnas políticas y en editoriales, en todos los medios, se habla de que cuándo vendrán los ajustes a un gabinete, como ocurre en otros exenios cuando los resultados no son los esperados. A ver, Jorgina. Todo empezó. Según escuchamos desde el inicio del actual gobierno, que fue Javier Jiménez Espriu, quien propuso al señor presidente de la República que fuese desaparecido el nuevo aeropuerto que ya era construido en el vaso de Texcoco. Se perdieron millonadas. El gobierno de la República tuvo que pagar millonadas a quienes habían iniciado esa construcción. Pero no solamente quedó en eso. Los empresarios, sobre todo perdedores o ganadores, según se vea, todavía no lo olvidan todavía no están conformes de lo que sucedió. Suponen que fue la causa de una desconfianza que tampoco todavía, todavía se acaba. ¿Y por qué? Pues porque mucha gente todavía insiste en que ese aeropuerto era la mejor opción para la República. Pero hay algo importante dentro de todo este tema del que estamos hablando aquí. La función del presidente constante, diaria, en relación a una reunión de seguridad, la conferencia mañanera, los anuncios que se vienen dando ante el entorno de la denuncia de falta de medicamentos, el coronavirus que ya tenemos cinco casos locales en distintos estados y en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con todos estos factores aunados a ma manifestaciones, marchas y una serie de anuncios que tienen que ver con la complicación del gobierno mismo que enfrenta diario? Creo que lo que falta es un poco de congruencia tal vez en el mensaje en general del gobierno, ¿no? Por un lado tienes dos bocas, eh, tienes un problema eh, de medio ambiente con el tren maya, pero sigue adelante o se vota a mano alzada, tienes el tren eh, transísmico del que sabemos muy poco. En fin, todos estos proyectos que han sido de grandísimo impacto para recuperar la confianza de los empresarios en México. Yo creo que aquí lo que se necesita Raúl es como dice Jorgina confianza, comunicación de los funcionarios de este gobierno con los constructores o con quienes se la dan de sabios para hacer esos proyectos. Porque no es posible que transcurridos un año y dos meses del actual gobierno todavía se esté diciendo que sí, que no, que sí, que no, y así se la pasan todos los días. Sí, es un problema que además es recurrente. Tomemos en cuenta que todo tiene un proceso legal, permisos para poder explotar el uso de suelo, licencias sobre ecología, impacto ambiental y otros. Sin embargo, todos los proyectos centrales, Tren Maya, Dos Bocas, tiene que ver con un punto fundamental de prioridad. Ok. Yo te recuerdo, porque fuimos tú y yo reporteros de esa época. Cuando fue hecho el metro, cuando fue hecho el circuito interior, los ejes viales, cuando fue hecho el periférico, cuando vimos esos problemones que hoy estamos viendo con esto. Nunca. Bueno, Jorgina, dale la despedida porque se nos fue el tiempo. ¿Toda vez. Ah. Pues muchas gracias, Félix. Yo creo que lo que más necesitamos es tener seguridad en que en nuestro dinero y en que la ley se va a cumplir en México. Que tenga buena noche y la pasen bien. Nos vemos aquí entre reporteros. Gracias.